de las personas más importantes de mi vida, mi apoyo incondicional. Cuando me siento mal, siempre obedece a ella. Cuando me siento bien, también. Tuve la dicha y el gran honor, ¿verdad?, de que Diosito me pusiera una persona como ella en el camino. Creo que muchas veces le he dicho que la admiro. Le he dicho que la admiro mucho, pero creo que no le había dicho que ella era un modelo a seguir para mí. Que ella es inspiración para mí. La valentía. Ella, para la edad que tiene, ha vivido muchísimas cosas y es una de las mayores bendiciones que me puede haber dado eso. Pues toda la vida le he dicho de cuánto la amo y cuánto le agradezco por todos esos momentos. Y llegaba Ari y yo veía que ella siempre empunchadísima en los ejercicios, uno le decía qué hacer y todo, y ella no importaba si estaba como cansada o así, ella siempre, siempre hacía caso y siempre estaba a disposición de... Creo que la lección más importante es que siendo mujer puedes hacer lo que quieras, lo que soñes, por lo que trabajes, y ella lo ha demostrado con ejemplos. Que agradezco demasiado que sea mi madre, que me haya enseñado tantos valores, que me haya enseñado tanto sobre la humildad y el agradecimiento. Creo que toda la vida, o sea, desde que nací, ella fue la que pues sostuvo toda la familia. Entonces, para mí, pues toda la infancia. Hace poquito me lesioné y ella fue la primera que yo iba bajando las gradas y me daba la mano. Me decía, tía, yo la ayudo. Y tal vez no se sentía, digamos, la diferencia del apoyo, pero solo tenerla ahí, eso era bastante para mí. Cuando tal vez, de cierta manera, me sentía un poco desamparada o sentía que el equipo estaba un poco desamparado, ahí estaba Marce para decir, acá estoy yo, acá está mi equipo de trabajo y vamos a defenderlas, vamos a luchar para que ustedes tengan buenas condiciones, para buscar esa igualdad, para buscar esa equidad. Admiro la gran valentía que ella ha tenido, la perseverancia, la disciplina, la dedicación. Creo que es una persona que demuestra ese liderazgo, que lo vive, que lo inspira, que lo transmite. De verdad que la admiro por su dedicación, pero sí, es un gran orgullo para mí. Que es una chica muy luchadora, a pesar de que se pasó la clase a nosotros en el curso, se viene a jugar fútbol aquí. Ella siempre va a comer sushi, allá a comer pizza. Su fuerza, su valentía, cómo decidió, esto es lo que quiero y por aquí me voy, y contra viento y marea. La emoción verla, que yo digo que toque la selva. Créasela siempre, créasela. Sígale pasando por encima a cualquier barrera que se encuentre de por medio. Me gusta mucho cuando la tía jugando. Pero dentro de mi corazón, lo único que existe es un amor muy grande por ella.